¿Cuáles son las costumbres alimenticias que tienen ustedes en los momentos difíciles que viven ustedes en los barrios? ¿De qué los dominicanos hicieran un concurso de comida en el mundo? Los jueces quedarían estupefactos ante la diversidad de vagabundería que ha sido creada por la mente ingeniosa del dominicano hambriento. Tenemos, o sea, ahí que independientemente del hambre y la falta de cuchara, hay ingenio y hay creatividad. Indudablemente. Ahí tenemos el ejemplo de la torreja de bacalao, que no tiene bacalao de nada. Tenemos el ejemplo de la arepita. La arepita, pero las arepitas son muy buenas. Son buenas, pero invento muy... Las arepitas de yuca. Muy rústico. El sancocho. Mira, si te llegas a examinar el sancocho, quedaría con la boca abierta. Los técnicos, el transeño vayan a un japonés analizando un sancocho. Un agua prieta con trozos de plátano y carne de la que aparezca. Siete que carnes. Para uno tomarse eso, tiene que estar bajo los efectos del alcohol o que haya un aguacero muy grande, que no se puede salir aparte, hay que comer. Con bollitos de plátano. Bollitos de plátano hechos con la mano. Y maíz. Muy bueno. Maíz ni entero ni nada, sino... Y un arrocito blanco, entonces. El maíz pico, con todo y tusa. Con todo y tusa. María, coño. Yo voy a traer el pan. Entonces, indudablemente, que tenemos la harina de maíz, se le echa el capareca también. Pero ya ni qué, que ese terrorista. ¿Cuántas personas han quedado selladas por adentro, pegándose unos play, de los llamados play, de la playa de Boca Chica? ¿Cómo sellada por dentro, Johan? Oh, esa harina, imagínese usted, que usted se larga eso, tira un refresco atrás, o un mavi, eso hace así. Indudablemente que nosotros dominicanos estamos hechos de un material de poliuretano, se llama. Un material de un efecto expansivo en el estómago. Este es un efecto parecido al de una goma cuando la están llenando. Qué extraña. Y llega un momento que hace ¡pum! Una goma nueva también. Ahí tenemos una serie de... Háblele al comandante de algo que no se consume en Cuba y es locrio de pica pica. ¿Locrio de pica pica? Ay, sí. El pillo es salchichón, que nada más hay aquí. El pillo es salchichón, que nada más hay aquí. En vez de conseguir carne, te pego. Y la profileración de los... Oye, ¿cómo se llama eso? Los chimichurri. Los chimichurri. ¿Cómo se hace un chimichurri? A ver, Johanes, chimichurri ¿cómo es que se construye? Una salchicha con elementos desconocidos adentro. Un pan de agua viejo, porque no puede ser con pan fresco. Repollo, tomate y una salsa preparada por el mismo dueño del chimichurri. Esta es la salchicha, imagínense usted, si una salchicha normal cuesta como 5 pesos. Chimichurri cuesta como 4, con todo y pan. ¿Qué tendrá eso ahí adentro? ¡Oh, misterio! Eso es un terrorismo, muerto un pan. Sí. El asunto de las políticas... Los etarras, porque no se han enterado de los efectos. Si no, ya me fue incrementado en el pan. Tremendo golpe que le dieron a los etarras. La esta, sí, pero hubieron golpe. El que se come un chimichurri. Es capaz de comerse un hijo. Y hay un asunto, volviendo al tema de los empleos, que se ha implementado aquí en este país, en la política de construcciones, una forma de emplear a la gente a través de, por ejemplo, las construcciones de avenida hechas con materiales malos, que con la primera lluvia, ¡pa! Se llena de hoyos y ya al poco tiempo se vuelve a emplear la mano de obra. Y si no llueve, entonces se hace una zanja para colocarle la tubería. Y en esa medida vuelve y se contrata mano de obra. En la medida se van haciendo algunos millonarios. Ay, Fidel, no me está mal hondo, que usted tiene un camarada muy grande, la suya. ¿Pero usted es comunista o no es comunista? Yo soy vulgos, querida. Yo lo mío es... Ahora no se eche para atrás porque está el comandante aquí. Cuidar mi persona ahora mismo. Ya es un elemento que ha arribado a una edad que cualquier cosa puede suceder. Doctor, su experiencia con el asunto del fuero Colón, ¿qué tipo de política implementó? Ellos dijeron que iba a llover, no, había una onda situada en el canal de la Mona, me parece.
¿Y qué fue? Y entonces eso puede traer beneficio para el país en el momento en que ha sido castigado por una sequía muy severa. Y parece que con eso se solucionaría en parte también el llenado del embalse de las presas, y la situación energética mejoraría bastante, notablemente. No, no, yo me refiero a la construcción del Faro Colón, su experiencia, su utilidad, para ver si yo puedo hacer 15 o 20 Faro Colón allá en Cuba. Exactamente, no solamente el caso de las presas, sino que también se va a beneficiar, porque de esa manera se abarca mayor cantidad de tierra cultivable, que en estos momentos ha estado en espera de las lluvias de esta época del año. Pero me refiero al Faro Colón, doctor. Exactamente. El monumento ese inmenso que está por aquí, por Sanssouci. Precisamente, ahora con estas lluvias, se ha detectado también que de alguna manera ha comenzado a activarse la producción en los campos del Cibao, cosa que beneficia no solamente la agricultura, sino la ganadería y la producción lechera. Entiendo perfectamente, doctor. Yo creo que su explicación ha sido bastante interesante.